¡Hola, hola! Señoras y señores, hoy es lunes 17 de junio de 2013, luego de haber celebrado el Día del Padre el día de ayer en el Palacio del Encanto. Así se cumplió con todo, se acabó nuevamente la comida, se acabó la chela, se cumplió con todos los artistas. Así trabaja Encanto del Perú, siempre con la verdad, adelante. Empezamos el programa de Super Show Encanto del Perú, aquí está Nancy Osco. Radio Fiesta 105.5 FM. Seca tus lágrimas. No llores, por favor. Se preparan también para llegar a Palacio del Encanto, señoras y señores. Bueno, el día de ayer ha sido el Día del Padre. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado los mensajitos de texto. Tanto mensaje de texto leyendo el día de hoy la muestra de gratitud hacia mi persona. Y lo único que yo me comprometo nuevamente ante ustedes, como lo hago todos los años, es seguir trabajando, es seguir estando siempre al frente de un micrófono, ya sea en una radio, ya sea un espectáculo, ya sea animando en el Palacio del Encanto. Siempre. Y siempre demostrando mi responsabilidad, es lo que me han inculcado mis padres, a no fallar al público, a no fallarle al empresario que contrata a un animador, a un artista. Así es, cuando una persona le falla al jefe, llega tarde al trabajo o se ausenta del trabajo, es porque ese trabajo no le interesa absolutamente para nada. Cuando pone el pretexto de que llegó tarde porque las carreteras tienen hueco, las pistas están con hueco, que el semáforo está mal logrado, eso no tiene absolutamente nada que hacer cuando esa persona llega tarde a su centro de trabajo. Por eso para mí mi lema es llegar tarde nunca, faltar jamás. Y ese es el lema que yo tengo. Llegar tarde nunca, faltar jamás. Para mí llegar tarde o faltar es un pecado, es un delito. Y tenemos que agradecer a los amigos apiciadores, gracias a Conserva Pepachi. Gracias a Conserva Pepachi. Qué rica la Conserva Pepachi. Gracias también a Pegamento Sutrapej. Para la industria de la construcción de la madera de calzado, Pegamento Sutrapej. Y gracias a Viajes y Servicios Geraldín, que ayer llegó también al Palacio de Encanto con muchos regalos.
Gracias. Te ofrece descuentos especiales para viajar a nivel nacional, internacional, vía terrestre, vía aérea. Te espera en la Avenida España 643, a media cuadrita de Miraciones Breña. O las reservaciones al 431-7669. 431-7669. Viajes y servicio, Cherali. Señoras y señores, aquí está Cecita Aringa, pronto en el Palacio del Encanto, con su marco musical, ¡Sin! Su marco musical se llama Sin, mi estimado, el Sin del folclore. Sin músico, sin animador, sin bolos, o sea, Candy no cobra. ¡Ay, Cecita Aringa! Aquí está el estilo de la calidad de Cecita Aringa, el cantautor del Valle del Mantaro. Queda una gran tristeza, pero no dejamos ir, porque es la ley de la vida. Miro la casa vacía, miro su fotografía y me pongo a llorar, porque me embarga un gran dolor. Cuando los hijos se van, queda una gran tristeza, pero no dejamos ir, porque es la ley de la vida. Miro la casa vacía, miro su fotografía y me pongo a llorar, porque me embarga un gran dolor. Ellos abrieron sus alas para aprender a volar. Ya nada será lo mismo sin la alegría de ellos. Solo quedará una casa llena de hermosos recuerdos, pero nos queda el consuelo de un deber que cumplimos. Amigo Cesaringa, esa es la pura verdad. Los hijos se van porque es ley de la vida. Ahora sí, con Radio Fiesta 105.5 FM. Se van, queda una gran tristeza, pero los dejamos ir porque es la ley de la vida. Miro la casa vacía, miro su fotografía y me pongo a llorar, porque me embarga un gran dolor. Ellos abrieron sus alas para aprender a volar. Ya nada será lo mismo sin la alegría de ellos. Solo quedará una casa llena de hermosos recuerdos, pero nos queda el consuelo de un deber que cumplimos. Vamos ahí con alegría, doctora Roxana Quinto Mendoza, baila y goza, y con cariño, para que baile la señora Aide, y sus engreídos Jennifer y Jefferson. Radio Fiesta. Pronto, hijos míos, llévense mis bendiciones, mi consejo siempre luchen para salir adelante. Yo siempre imploraré a Dios los guíe y los proteja. Hasta pronto, hijos míos, llévense mis bendiciones. Mi consejo, siempre luchen para salir adelante. Con coraje y valentía, humildad y honestidad. Yo siempre imploraré a Dios los guíe y los proteja. Cecita Aringa, tenía que ser de Mantaro, Jauja. Así es, un saludo para Cecita Aringa, también un gran padre ejemplar, buen padre que ha cambiado, ha dejado a los malos amigos, ahora se dedica a cuerpo completo, a trabajando, y eso es lo que tiene que ser el ser, ¿no? Trabajar a tiempo completo para dedicarse un fin de semana a la familia, sacarlos a pasear, sacarlos a divertir, porque la familia también es parte nuestra. Así es. Bueno, y algo que también quiero decir a los oyentes, mi estimado Fran Lima. Siempre escucho a las personas que llegan del extranjero, hablan, uy, que allá está mejor que por... Entonces, ¿por qué no se quedan? Atención a los peruanos que recién están alistando la meta para viajar al extranjero. Si piensan regresar, no se expresen así. Nunca hablen de que otro país es mejor que el Perú, por favor. Por favor. Es que es bien fácil y sencillo. Todas las personas, si te vas a Estados Unidos, te van a llevar a los mejores lugares. Si te vas a Italia, te van a llevar a los mejores lugares. Nunca te van a llevar
a los asentamientos humanos, donde hay delincuentes, donde hay prostitución, donde hay robo, donde hay saqueo, no te van a llevar ahí. Así es, pero en todo el mundo se cosen habas, ¿sí o no, mi estimado Abraham Lima? Así que ya saben, bueno, lo que ya fueron, ya vienen, no, que allá, que por allá, que uy, allá la gente es educada, que allá la gente es más respetuosa, que los choferes se respetan, en ninguna parte de Perú se respetan las señales, mi estimado, más aún cuando uno está apurado. Y yo por así, yo a veces me cruzo por la mitad de la pista porque quiero llegar temprano a mi trabajo. Yo no voy a darme una vueltaza. Tengo que cortar camino, mi estimado Frank Lindman. Para mí, doy la vida por llegar temprano, yo, el rey de la puntualidad. Seguimos con el Super Show de Encanto al Perú, aquí está. El grupo Francia Internacional que ayer se lució espectacular, el grupo Francia. Los hermanos Capcha la hicieron linda ayer, no nos fallas. Ellos siempre imponen su estilo, su calidad, su humildad. Ellos también llegan tempranito. Así es, a veces sus turnos a las 11 de la noche, están ya a las 7, 8, y ya están ahí temprano. Y le digo, Cacha, pero de turno, no, hay que volver con Pachamanca. Se acaga, a las 7 ya es tarde ya, a las 7 ya voló la Pachamanca, no hay Pachamanca, no hay nada. Saludos para Jacqueline Aizana, pronto en el Palacio de Canto, aquí está el grupo Francia Internacional de los hermanos Capcha. Fiesta 105.5 FM. Radio Fiesta presenta Promesas de Dios. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Proverbios 12:21.
con lo mejor de la cumbia y el folclor, con las mejores voces del dial. Escúchanos en vivo para el Perú y el mundo en nuestra página web www.radiofiesta.com.pe. Radio Fiesta FM, exportando Perú. Yo quiero escuchar Radio Fiesta y toda su programación. Con mi cumbia y folclor, Radio Fiesta es la chica de vacilón. Yo quiero escuchar Radio Fiesta 105.5, 100% Perú. ¡Ay, cosa! Para ti, amigos trabajadores. ¡Claro que sí! Y grabando para Encantos del Perú, la nueva sensación, la nueva revelación, María Crespín, a través de Radio Fiesta en este horario de 9 a 9 y 30 de la mañana. Estamos apoyando, respaldando a todos los artistas, a todos los cantantes que están trabajando de la mano con Encantos del Perú, María Crespín. Fiesta 105.5 FM. ¡Epa! ¡Sí, así! Encanto de Perú, ahí está trabajando de la mano con todos los artistas que están grabando para Encanto de Perú. Estamos promocionando a todos, ¿eh? a todos los intérpretes, a los nuevos valores, a los grandes también. Vamos rápidamente también a agradecer a los amigos auspiciadores, a Conserva Pepachi, una de las grandes empresas que hoy pues muestra calidad en trabajo y en calidad en ofrecer este maravilloso producto que está súper riquísimo y delicioso. Se lo recomienda el rey de la puntualidad. Prueben su rica conserva Pepachi, les va a encantar. Bueno, y otra empresa grande como es Pegamentos Sutrapej, para la industria de la construcción, de la madera, del calzado, Pegamentos Sutrapej. Uy, ya queda como nuevo. Si se rompe la silla usted con Pegamentos Sutrapej, la silla está más que nueva, así es. Buen pegamento. Y también Viajes y Servicios Geraldín, que te ofrece descuentos especiales para viajar a nivel nacional, vía terrestre, vía aérea, a nivel nacional e internacional, con descuentos especiales. Te esperamos en Avenida España, 643, a media cuadra de Miraciones Breña. Reservaciones al 431-7669. 431-7669. Viajes y Servicios Geraldín de Wilfredo Siuse, Chambergo, la gente linda de Chongo Santo, Huancayo. Apoyando, respaldando a Encantos del Perú. A través de Radio Fiesta, el turno para Lourdes Ramos, el día sábado, a una entrevista a Colores con mi compadre Tongua, Canal 11. Bien, Lourdes, ¿eh? Juancito Luna llevando bailarinas al programa. Ay, Juancito, ¿cuándo cambiará usted? Aquí está Lourdes Ramos, pronto en el Palacio del Encanto. Bailado mantan,
gustan. Si igual estoy, chay la doma mi ñuja y ahí pasasta. Si igual estoy. Hapuri pusu, mis payanich capte. Si igual estoy. Haku pasasu, mis payanich capte. Si igual estoy. Mamayera, nenis, pan y huarcán. Está el estilo, la calidad. Saludos para Tavi Villandoy, para Santos Acero, para Amelia de Imaraes. Ayer se lucieron, ¿eh? Ayer se lucieron en el escenario internacional del Palacio del Encanto, en el gran homenaje a papá. Gracias a Encanto del Perú, gracias a Wilber del Castillo, gracias a Lely Cabello. Grandes artistas que van llegando cada fin de semana, cada domingo. Y así es, así como también la gran llegada de Max Castro, que ayer estuvo así cantando en el Palacio del Encanto. Saludos para mis amigos de Recoleta y Capamba. Para los hermanos Trujillo, para Marcelo, Orlando, Eloy, para Mario. Y estuvieron todos los hermanos ahí comiendo su rica bachamanca en el Palacio del Encanto. Para Braulio Alvarado también, que no se quedó. El tío Martín también llegó ayer, puso las chelas. Willy, no se dice nada. Ahí está el estilo, la calidad de Max Castro ayer. Se lució elegantemente en el Palacio del Encanto. Esta canción se llama El Cartero. El Cartero, buena, mi estimado Gran Lima. El cartero ha llegado y trajo una carta. Yo he leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue huyendo tu adiós. Que esa carta es el fin que tú diste a mi amor. Fiesta 105.5 FM. El cartero ha llegado.
que tú diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Ay, cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Amigos, ya estamos en la parte final del programa. Muchísimas gracias, con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy iniciando una nueva semana. Una nueva semana. Hoy lunes 17 de junio del 2013. Y algo que nos da mucha alegría y nos levanta los ánimos es seguir demostrando nuestra responsabilidad para nuestro trabajo. Así es, así es. Llegar a la radio temprano, con ganas de trabajar, sin sueños, sin flojera, es para mí una bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, amigos, la bendición de Dios viene cuando usted, amigo, amiga que está escuchando la radio, usted es bueno. Usted es un buen padre, un buen hijo, un buen vecino, un buen compañero de trabajo. Siempre usted va a recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, será hasta el día de mañana con el Super Show de Encanto Perú. Dirección y producción, Wilber del Castillo, Leslie Cabello. A nombre también de Ángel Collins, Jorgito Espinosa, y a nombre de mi compadre Cecita Aringa y su marco musical, el Sin del Folclor. Retornamos mañana a Abraham Lima, en la sala de sonido, John Alberto Silva. Para mí llegar tarde es un pecado, es un delito. Soy el rey de la puntualidad. Hasta mañana, muchas gracias, con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Hasta aquí el Super Show de Encantos del Perú. Por el camino de herradura hay una cruz de madera. Sobre esa cruz hay una plantita. Nadie lo riega, qué lindo florece. Por el camino de herradura voy contemplando tu hermosura. Solo que el viento, el frío de los Andes acarician aquella plantita. Querida Anita, para todos los pueblos del Callejón de Guaylas. Ay, 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 Leslie Cabello, con cariño, para el hermoso Valle de los Conchucos. Radio Fiesta 105.5 FM. Solo que el viento, el frío de los Andes acarician aquella plantita. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca para atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca para atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca para atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Radio Fiesta 105.5 FM. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!